Qué gusto saludarles. Le damos la bienvenida al Virtual México GP. En el día justo en que estaríamos celebrando el Gran Premio de la Ciudad de México en el 2020, pero que por las razones de sobra conocidas, lamentablemente no la podemos llevar a cabo. Sin embargo, la fiesta continúa y esta es una buena oportunidad para poder reencontrarnos, platicar justo en el día en el que tendría que estarse realizando este Gran Premio en la Ciudad de México. Bienvenidos el día de hoy. Tengo el gusto de acompañar a Marco Tolama y además a una de las principales figuras del deporte motor en nuestro país. Y además un hombre que ha construido una historia muy relevante alrededor de la Fórmula 1. Soy Javier Trejo Garay. Por cierto, mi querido Marco, un gusto saludarte. ¿Y por qué no nos presentas a nuestro muy distinguido invitado? Con mucho gusto, Javier. Bueno, pues era momento de estar ahí en la cabina de transmisión en el Autódromo Hermano Rodríguez. Sin embargo, ya lo comentas acertadamente, las circunstancias no nos lo permiten, pero la fiesta continúa, tiene que continuar, continuará en el futuro, estamos seguros, y algo de lo más importante es que la afición se mantiene muy, muy interesada en lo que pase alrededor del Gran Premio de México, de ese futuro del que estamos hablando, y bueno, pues aprovechando esa circunstancia y esa situación, te agradezco la bienvenida. Saludo a nuestros amigos con mucho gusto y saludo todavía con mucho más gusto porque hace un rato que no lo veo. Bueno, desde luego, desde el Gran Premio del año pasado, exactamente a Joe Ramírez, a quien, bueno, me tomo la libertad de comentar que lo considero un amigo, un buen amigo. Ya platicaremos un poquito de la historia de esa amistad que yo valoro muchísimo. Pero Joe, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presente. Tu presencia, valiéndose la redundancia, y tu personalidad son muy valiosas y vitales para la celebración del Gran Premio de México. Muchísimas gracias por la introducción y por haber pensado en mí para estar presente en este Gran Premio virtual de la Ciudad de México, que siempre me hace pues muy orgulloso de estar ahí en México durante el Gran Premio y ver como mexicano lo que México ha hecho por el deporte que tanto me fascina, que ha sido mi pasión. Y como ya dijeron, una pena que no estamos juntos ahí oyendo los motores y empezando la fiesta, pero en fin, nos guardaremos todo eso para hacerlo el próximo año todavía mejor que antes. Seguro. Y fíjate, yo, bueno, para dar el primer paso en ese sentido, hay algo que ha caracterizado tu participación como un elemento muy, muy importante en un equipo en el que estuviste muchísimos años, que es el equipo McLaren, y que fue tu relación con el ídolo de muchísimos, ya lo comentábamos, Ayrton Senna. Ayrton Senna, que te tocó de alguna manera manejar, entre comillas, probablemente administrar junto con la personalidad de otro multicampeón que fue Alan Prost. Y normalmente las interrogantes se centran mucho en esa relación que tú tuviste con el gran piloto brasileño, tan llorado, por supuesto, tan recordado, tan reconocido. Y pues si les parece, Javier, si te parece, Joe, podríamos empezar a exprimirte un poquito, porque hay que aprovechar, Joe, la oportunidad de que te tenemos aquí con nosotros. No me van a exprimir para nada. Me gusta siempre hablar un poco de la Fórmula 1, de lo que ha sido mi vida y mi pasión. Son siempre bonitos recuerdos. A ver, bueno, Joe, ¿qué distingue a Ayrton Senna sobre los demás pilotos con los que tuviste oportunidad de trabajar o que conoces? Yo creo que una de las virtudes que Ayrton Senna tenía era la, no sé cómo decirlo en español, pero la uncanny will to win. Él, no sé, parecía que, bueno, para él siempre el segundo era el primero de los perdedores. Y no le gustaba ser segundo. Él siempre pensaba que había nacido para ser primero y tenía esa pues increíble actitud y profesionalismo de cómo se aplicaba tanto a su profesión. Él hubiera sido
exitoso en cualquier cosa que hubiera decidido hacer en su vida, sea ingeniero, arquitecto, doctor o lo que sea, por la manera como él se aplicaba a su profesión. Y eso fue pues algo que todos los que tuvimos la suerte de haber trabajado con él, nos enseñó tanto, aprendimos tanto de él, por, como decía antes, por la manera como conducía su vida mezclada con la profesión y el deporte que había escogido. Era un tipo muy, muy, muy especial, ¿no? Un tipo con una electricidad, una carisma, un don de gentes, algo que, pues, no sé, él tenía una aura. Siempre digo que si él entraba, por ejemplo, estaba sentado en un paddock tomando un café, Alan Prost, Michael Schumacher, Nigel Mansell, y de repente viene Ayrton Senna, wow, Ayrton Senna, la gente se paraba, wow, tenía esa aura que no la tienes, no la consigues, o naciste con ella o no. Y eso pues era la cosa que lo diferenciaba de todos los pilotos. Cuando venían, veían ese casco amarillo en el retrovisor, wow, that's Ayrton Senna. Y, o que cometían un error o que se quitaban del camino porque Ayrton lo iba a pasar, pase lo que pase, ¿no? Y así se hizo esa fama de ser, para el resto de los pilotos, la competición comenzaba después de Ayrton Senna, porque Ayrton Senna siempre estaba en la parte de arriba de la lista, sea en calificación, en pruebas, siempre. Entonces ya tenía esa, ¿cómo te diré?, esa fama un poco de ser el primero, que es lo que él había luchado desde que empezó en los karting. Y sí, fue un tipo, la verdad, especial, y me siento muy privilegiado de haber trabajado y ser su amigo durante los 6 años que compitió con McLaren. Sí, la realidad, perdón Javier, te quité la palabra, no, pero la verdad de las cosas es que eso en algunas ocasiones caía un poco pesado entre algunos aficionados. Que pues ya sabemos, el ser humano, como seres humanos, somos todos diferentes y algunas veces muy especiales. Y ese tema de esa voluntad de ganar siempre, de ser siempre el primero, como tú comentas, Joe, de considerar que el que queda en segundo es el primero de los perdedores, esa gran característica, quizá algunas veces no era muy bien entendida por algunos aficionados o por la gente que casualmente seguía los grandes premios de Fórmula 1, y como que les caía un poquito pesada esa actitud. Sin embargo, yo no sé si estés de acuerdo, Javier, y nuestros amigos, esa es una de las grandes características que tenía Ayrton, como tú comentas, y bueno, pues no a todos les gustaba ese tipo de determinación, ese tipo de voluntad, ese tipo de idea fija que tenía, como dices, Joe, desde el karting. Sí, él siempre dijo, porque teníamos esa conversación muchas veces, ¿no? Porque como tú dices, a otros pilotos no les gustaba, a muchos aficionados no les gustaba, ¿no? Y él me decía, pues sí, un buen hombre no gana grandes premios. Y yo le ponía el ejemplo, no, pero Prost es un buen hombre y gana gran premios. Y dice, sí, dice, es bueno fuera de las pistas, pero cuando está en las pistas, se pone el casco, se baja la visera y es un hijo de ya sabes lo que me decía, ¿no? Entonces, pero sí, tienes razón, era, pero es un deporte duro, lo sabes, ustedes dos bien saben que están envueltos en diferentes deportes. Hay deportes en los que puedes ser un poco más flexible, pero en la Fórmula 1 o que eres, o que vas a ganar o que vas a ser el segundo. Y eso era lo que diferenciaba a Senna de los otros, ¿no? Yo sé que Joe no lo va a decir porque es muy modesto, pero la historia de Ayrton Senna da Silva no se entiende sin la participación de Joe Ramírez, que fue fundamental en una gran cantidad de grandes premios, de títulos conseguidos por pilotos, por constructores. Por eso es tan relevante platicar contigo, Joe. Pero hablabas de Alan Prost, esta relación. Yo quisiera que nos platicaras un poco cómo gestionaban esa relación tan complicada. Es quizá una de las rivalidades más grandes que ha existido en la Fórmula 1, Ayrton Senna, Alan Prost.
¿cómo se vivía al interior de un equipo cuando tienes a dos figuras de ese calibre y cómo podían llevarlo sin que afectara, aunque llegó a afectar por momentos al equipo, Desde luego que fue muy difícil, pero como te diré, pues nosotros preferíamos tener ese problema de tener a los dos mejores del mundo que tener dos que no van, ¿no? Pero sí sabíamos ya que la relación iba a estar muy difícil entre los dos, pero para Ron Dennis era muy importante tener a los mejores. Si va a tener a los mejores pilotos, va a tener al mejor diseñador, a mejores ingenieros, mecánicos, etcétera. Es como se formó el equipo, lo que está haciendo ahora Toto Wolff con Mercedes. Entonces, sí, la relación era difícil, pero desgraciadamente era tan difícil que no duró más que un año y medio, y después el segundo año, al final del año, Alain Prost tuvo que terminar porque no veía, no porque él tenía miedo de Senna. En el 88 ganamos 15, Senna ganó 8, Alain ganó 7, ¿no? La rivalidad era muy buena y los dos eran fantásticos. Senna era el más rápido, pero Prost era el más, era el profesor. Se adaptaba muy bien a las condiciones y no pasaba, era incapaz de hacer errores. Ayrton hacía más errores. Entonces, convivían bien, ¿no? Para nosotros como equipo, porque ganaban. Yo creo que nunca ellos se dieron cuenta de qué tanto se empujaba uno al otro y que al final de cuentas el que se beneficiaba era el equipo. Y eso era lo que pues nosotros apreciábamos de ellos, pero sí, fue difícil y hay veces que yo tenía siempre que recurrir a hacer bromas entre los dos, ¿no? Para que se calmaran un poco y bajaran, ¿no? Para hacerlos reír un poco, que la verdad, pues era un juego que ninguno de nosotros trabajaba, todos nos divertíamos en lo que estaba haciendo, así es que yo decía, pues lo tenemos que tomar un poco menos serio, Dan, tú ganas una, él gana la otra, y así pues para mí era un poco más fácil, pero yo no era el que les pagaba, yo no era el que firmaba los contratos con ellos, ¿no? Para Ron Dennis era mucho más difícil la convivencia que era para mí, y siempre, por ejemplo, a Ayrton siempre tuvo esa mentalidad, esa cosa que Prost era un piloto McLaren, que él era un piloto Honda, y que en McLaren Ron favorecía a Prost. Eso fue en el principio. Ya después, con el tiempo, se dio cuenta que él era el que Ron tenía que, en el que Ron venía el futuro. Era más joven de Prost y era el que iba a ser el futuro, ¿no? Pero sí, como digo, para Ron fue mucho más difícil. Yo me divertí más y a veces tuve un poco más, como te diré, pues era un poco el intermedio entre Senna, Dennis y Prost. El intermediario, digamos, entre intermediario, estas tres entidades. Sí, Marco. Bueno, la verdad es que es legendaria esa administración que Joe hizo de esos dos gigantes, ¿no? El pragmatismo de Alain Prost y la pasión algunas veces desmedida de Ayrton Senna, que tan diferentes, al mismo tiempo siempre con los mismos objetivos, pues tenían que llegar a una línea que era la de trabajar, como dice Joe, para el equipo. Y eso, bueno, de eso ya se encargaba el hombre que les firmaba los cheques. Pero también yo te quería preguntar aquí, haciendo un pequeño paréntesis, dentro de esa administración tan complicada, yo tengo muchas fotos tuyas, Joe, sobre todo de cuando Senna llegó a un X número de poles, a un X número de victorias, a un X número, o sea, cuando llegaba a lo que se llaman las milestones de su carrera. Pero los pasteles eran del mismo tamaño para Prost que para Senna. Perdón, los papeles, los pasteles. Ah, sí, yo. ¿Cómo te la compliqué? No, yo especialmente era Ayrton, también un poco Prost, que decían que unas veces beneficiamos a uno, otras a otro, y no.
la verdad, por ejemplo, llegaban 6 motores para el Gran Premio de Italia, ¿no? Y entonces estaban los 6 motores ahí y para el Gran Premio de Italia, digamos, el jefe mecánico de Senna escogía. Para el próximo Gran Premio, el jefe mecánico de Prost escogía el motor. Los motores eran iguales, había diferencias entre motores, digamos, no sé, máximo 10 caballos de fuerza, ¿no? Nunca más, ¿no? Entonces eran muy parecidos, pero para que no hubiera ninguna discusión, los tomábamos así. Ahora bien, Senna era mucho más bueno y capable de sacarle al motor lo máximo que el motor daba, especialmente en calificación. Él tenía una manera de usar el acelerador en las curvas sin perder ninguna revoluciones, para que cuando saliera de la curva él pudiera apretar el acelerador y rindiera más al final de la recta, ir más rápido. Prost trató mucho de hacer ese sistema, pero no lo pudo hacer. Y él mismo reconocía, bueno, si él puede hacer eso tan mucho mejor que yo, pues se merece los 8 metros que tiene adelante y la pole position y que va a salir enfrente del resto, porque yo no puedo hacerlo. Así que, como te diré, Senna era indiscutiblemente el más rápido, como decía antes, pero Prost era rapidísimo también e incapable de hacer errores. Se balanceaba mucho entre los dos. Oye, yo, y hablando de una de las habilidades más grandes que se le ha reconocido a Ayrton Senna, para muchos ha sido el mejor piloto en condiciones mojadas, es decir, con lluvia, pero sabemos que no siempre fue así. ¿Cómo fue esta transición de ser un equipo, un piloto que no era tan bueno en la lluvia a convertirse quizá en el mejor? Porque ese es un tema fundamental. Cuando hay condiciones de lluvia, sabemos que las cosas cambian y hay pilotos que se desempeñan mejor que otros. Pero cuando llovía y estaba Ayrton Senna en la pista, sabías que el candidato, aunque siempre lo era, pero se volvía más fuerte aún Ayrton Senna, Joe. Bueno, una de las cosas de Ayrton, muchos pilotos cuando llueve como se intimidizan más, ¿no? Pero Ayrton no, para nada. Él, como te diré, no le tenía miedo a la... Pero cierto es que al principio de su carrera no era tan bueno en el agua. Entonces en Sao Paulo, en su casa, tenía en su rancho, tenía una pista de go-kart y cada vez que llovía sacaba el kart y andaba a dar vueltas y vueltas en el agua. Y ahí fue donde aprendió mucho a ese tacto muy especial que se tiene cuando se maneja en el agua, que tienes que ser mucho, muy fino. Y sientes cuando te empiezas a ir en la parte más baja, que es la que está pegada al suelo, más baja en el culo, sientes cuando el coche se empieza a ir y es cuando lo empiezas a enderezar, ¿me entiendes? Y es ahí como él aprendió tanto a manejar en el agua, por las millones de vueltas que dio en el karting. Oye, qué interesante esa pregunta, por supuesto, que fíjate, Joe, forma parte de las preguntas que se tenían aquí preparadas para ti, las has estado contestando, creo que me parece que es una situación perfecta porque pues, las interrogantes vienen ya adelantadas con lo que nos estás platicando. Yo me voy a adelantar tantito porque hay otras preguntas para ti, tanto de Javier como de tu servidor, porque hablabas de la calificación. Yo recuerdo de una experiencia que tuvimos en el Gran Premio de México cuando hizo esa vuelta, una vuelta extraordinaria con el entonces auto John Player Special, en la que nos enteramos de que él pedía que se le quitara el barniz que tenían las llantas nuevas para no tener que desperdiciar tiempo en que se le quitara ese barniz y que llegara la temperatura que él quería para sacarle la vuelta al auto. ¿Qué opinas de esa situación y qué opinas ahora que la fábrica de llantas regresó para que se vean más bonitas y como nuevas al barniz? ¿Qué tanto afecta eso ahora a los pilotos y por qué no ha salido un Ayrton Senna que diga quítenme ese barniz porque lo único que hace es quitarme tiempo? Yo creo que cambia un poco entre las diferentes fábricas y marcas de neumáticos que hemos tenido.
y ese barniz que se ve, entonces, es una característica que la Pirelli siempre las ha tenido, y las Pirelli, hoy todo el mundo usa Pirelli, entonces todo el mundo lo ves con esas llantas tan bonitas, tan lúcidas, ¿no? Con brillantes, que son negras, ¿no? Pero no creo que se tenga mucho tiempo para quitarle ese brillo si está seco, en el seco. Yo no me acuerdo, no con nosotros no teníamos en las llantas la Goodyear o la Bridgestone o la Michelin, nunca tuvieron ese brillo. Y pues de repente, antes teníamos llantas de calificación, ahora ya no las tenemos, tenemos soft, medium y hard, pero las de entonces, unas llantas de felicidad, eran un poco más brillantes porque eran muy, muy pegajosas, te duraban una vuelta, hacías una vuelta rápida y si hacías un error, pues te equivocaste y lo perdiste. Pero en una vuelta que te sacaba un segundo más rápido, al menos, si no un segundo y medio muchas veces, depende la pista. A nosotros no me acuerdo de haber raspado las llantas antes, pero tal vez en el John Players sí, porque tenían diferentes llantas, no me acuerdo, la verdad. Oye, Joe, y particularmente hablando y regresando un poco al tema de Ayrton Senna, ¿sí? ¿Cuál sería la principal característica o la mejor característica de un piloto de este calibre? Porque hoy, cuando Hamilton acaba de empatar a Michael Schumacher y se pone en la discusión de manera obligada si es el mejor del mundo, uno de los mejores del mundo, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, esta pregunta lo hacía de hecho al principio también, Marco, sobre la diferencia entre los de ahora y los pilotos anteriores, pero particularmente, y quisiera que nos dijeras, ¿cuál fue esta experiencia que tú pudiste obtener de haber corrido, de haber sido parte también de esa historia, de esa leyenda de Ayrton Senna? ¿Con qué te quedas de haber sido parte fundamental de los éxitos de Ayrton Senna Silva y también de una de las épocas más brillantes de la Fórmula 1, Joe? Bueno, Ayrton, no sé si me estoy repitiendo, pero una de las grandes, cualidades que Ayrton Senna tenía, que cuando el coche no estaba al 100%, por ejemplo, la básica diferencia entre él y Prost. Cuando Prost tenía un coche que estaba al 100% lo que a él le gustaba, como él lo quería, que era muy neutral, que no andaba de frente o se andaba de cola, en fin, él era intocable. Nigel Mansell, Keke Rosberg, Ayrton Senna, nadie lo podía tocar. Era invencible. Y muchas veces lo hizo con Senna. Y Senna, la cualidad que él tenía cuando no era su coche a su gusto, entonces él nos decía, bueno, pon el coche igual a Prost, a mí no me va a gustar, pero ponelo igual y yo me acostumbro. Entonces, en esos días no habías, tenías más, como te diré, la calificación, dabas las vueltas que tú querías, ¿no? Entonces él andaba, daba 5, 10 vueltas, se adaptaba al coche, se cambiaba su manejo para ¿cómo te diré? Para adaptarse al coche. Al coche. Y más often que no, más veces que no, podía hacer la vuelta más rápida que Prost. Prost era, yo creo, mejor que Ayrton a hacer un buen setup del coche. Ayrton cambiaba pocas cosas. Él tenía miedo de cambiar algo grande y perder lo que ya tenía, ¿no? Muchas veces te decía, dame un cuarto menos de pound de presión en la vuelta de la rueda delantera izquierda. Pero, Ayrton, ¿cómo es? ¿No lo vas a notar? Sí, 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 que lo voy a notar. No, Ayrton, tuvo un cambio más grande, ¿no? Peleábamos muchas veces porque yo quería que hiciera un cambio más grande, ¿no? Era así un poco, pero al final de cuentas no nos importaba porque él se adaptaba al coche y era más rápido, ¿no? Sí, pues de ahí una expresión que utilizábamos en ese entonces, precisamente por la forma en que Ayrton sacaba jugo a las circunstancias. Decíamos que le sacaba agua a las piedras, porque inclusive con un auto que no era
evidentemente de lo más competitivo. Él lo podía hacer competitivo porque le daba la vuelta a esos problemas y le sacaba al auto el tiempo, que era pues lo más importante, que era el objetivo. Y de ahí, bueno, pues viene también, Joe, el aprendizaje de la mano de este hombre tan pragmático, de Alan Prost, analítico, que pensaba todos esos cambios casi matemáticamente para sacar el resultado, y cuando se subía esperaba que esa suma o esa multiplicación le cayera a las manos con el tiempo. Y Ayrton no, como tú comentas, Ayrton se lo sacaba porque se lo sacaba, ¿no? No, así era. Me acuerdo que en el Gran Premio de Francia, también en Francia, donde la adrenalina es un poco mejor para un francés como Alain Prost, por haber andado muy bien en las pruebas, ¿no? La Goodyear te daba 4 sets de calificación de las gomas muy, muy pegajosas, ¿no? Para una vuelta. Y él ya hace una vuelta y se baja del coche y faltaba todavía 40 minutos. Digo, ¿estás loco? ¿Por qué te bajas del coche? Todavía tienes 3 juegos más de llantas y faltan 40 minutos. Digo, esa fue una vuelta perfecta. Si él, miren, diciendo, él, Ayrton Senna, puede hacer una vuelta más rápida, se merece la pole position. Y a Ayrton lo veía, se cambia, se pone su t-shirt y sus jeans a line y ve las pruebas en el pit lane. Y cada vez que lo veía Ayrton, más probaba de andar rápido, más lento andaba, y al final Prost se quedó con la pole position. Ese tipo de juego que teníamos, porque a Ayrton se lo hizo él en Portugal, creo que fue después, ¿me entiendes? Nos divertíamos mucho porque los dos se respetaban tanto uno al otro como pilotos y como la habilidad que tenían, y hacían esos juegos que se divertían, y nosotros, pues el equipo se divertía todavía más, ¿no? Pero era, como te digo siempre, la diferencia entre tener un coche perfecto y tenerse que adaptarse al coche que tenía. Oye, yo seguramente, digo, estaremos en esta charla recordando grandes momentos de tu vida y haber sido parte también de crear las historias que hoy disfrutamos como aficionados, aunque haya tenido lugar ya hace algunas décadas. Pero yo quisiera remitirme, si me lo permiten, porque mucho se habla, a propósito de lo que mencionaba yo de Lewis Hamilton recientemente llegando a empatar la marca de Michael Schumacher, va a incrementarla. Queda claro que Hamilton va a seguir mejorando esa marca, no sé hasta dónde la acabe poniendo, y será una marca a batir, por supuesto. Y no quisiera centrarme solamente en el tema de cuál ha sido el mejor de todos los tiempos, el mejor piloto de todos los tiempos. Cada quien tendrá su favorito, aunque entiendo, por lo que sé de tu vida, Joe, que tienes tú a Ayrton Senna en un lugar muy especial, si no es que en el mejor. Pero tanto hablamos de los pilotos, yo quisiera que nos explicaras, que nos dijeras un poco, ¿cuál ha sido, Joe, o cuál fue el mejor auto? El mejor auto, más allá de los pilotos, ¿cuál fue, desde tu punto de vista, el mejor auto en el que tú trabajaste en tus casi 4 décadas en la Fórmula 1, Joe? Oh, sin duda alguna, para mí el mejor auto fue el McLaren del 1988, con el que ganamos 15 de 16 carreras ese año. Un auto que la primera vez que lo metimos en la pista era en Imola, y llegamos muy tarde, estaban ahí todos los equipos probando en Imola. Nosotros llegamos tarde porque siempre el primer coche de McLaren era hasta el último momento, aprovechando todo el tiempo que teníamos. Nos perdimos el primer día de prácticas nos perdimos 2 días de prácticas. Creo que llegamos ahí con el auto que lo pusimos en un avión para llevarlo ahí más rápido, y dimos solo el último día. Y fue un segundo, casi un segundo más rápido de todos que habían estado ahí 3 días probando. Y en todo el día cambiamos una anti-roll bar, eso fue lo único que hicimos en el coche. El coche era perfecto, no tienes idea. Me acuerdo que Ross lo manejó la primera vez, llega y se baja y dice: el coche es increíble, lo estoy manejando con una mano, por favor, dile a Senna que no vaya rápido, que no deje ver lo que tenemos una joya, ¿no? Va a ser...
y así le dijimos a Senna lo que Prost había dicho: por favor, no vayas muy rápido. Puedes bater a Prost, pero un poquito, no descubre el mundo lo que tenemos. Y llegamos de vuelta a la casa. Me acuerdo que Ron nos hizo una charla: tenemos un coche que podemos ganar todos los grandes premios con el, con los pilotos que tenemos. Y todos: wow, estás hablando demasiado, ¿no? Pero pues casi fue cierto, ¿no? Ese sí, para mí debe ser el mejor de los autos, o uno de los mejores de la historia. Pero también tuvimos un Williams en el 92 que fue increíble, ganó todo. Claro. Los Mercedes de este año, del año pasado, del año, los Ferrari del tiempo de Schumacher, cambia mucho, ¿no? Siempre tienes unas 4 o 5 años que es un, que la Red Bull lo tuvo, la McLaren lo tuvo, la Williams lo tuvo, la Ferrari lo tuvo. El problema es que ahora con Mercedes es demasiado, no solo demasiada, es demasiado aplastante. Todavía ves que muchas veces los Mercedes, el año pasado o este año, llegan primero y segundo, y el tercero es un medio minuto detrás. Es horrible, es mal para el deporte. Es lo que ahora con las nuevas reglas se está tratando de hacer. No sé si lo van a conseguir o no. Respecto al récord de Hamilton, pues con un coche como ese y sin un rival, el único rival que ha tenido fue Nico Rosberg, que le ganó el campeonato un año, pero sin un rival que le pueda dar, pues va a romper récords, va realmente a ser un récord que nadie lo vaya un día a romper. Ya creíamos que el de Schumacher iba a ser por siempre, y ya lo rompió, ¿no? Bueno, ya lo rompió, ya lo empató, y lo rompe el próximo fin de semana, ¿no? Sin duda. En fin, es, pero nada quitarle a Mercedes, excepto el sombrero, porque han hecho algo excepcional, pero no ha sido bueno para la Fórmula 1, ¿no? Sí, infortunadamente, y bueno, aprovechando todas esas vivencias, todas esas experiencias que tuviste oportunidad de vivir tan intensamente en la máxima categoría, en la Fórmula 1, ¿qué tanto extrañas las pistas, Joe? ¿Qué tanto extraño, perdón? Las pistas. Para mí personalmente, wow. Los dos primeros años cuando me retiré, me veía en el espejo y no me gustaba, y yo, fue muy difícil de convivir conmigo. Fue los únicos años que tuve problemas con mi esposa, porque de verdad me arrepentí mucho. Dejé la Fórmula 1 muy temprano. La Fórmula 1 estaba cambiando mucho. El equipo con McLaren estaba con la asociación con Mercedes, estaba también cambiando mucho. Yo veía que ya no éramos el pequeño equipo donde todo el mundo jalaba para el mismo tiempo, ¿me entiendes? Las presiones y las políticas, ya cuando yo dije, ya cuando no me divierta, cuando me alzo en la mañana y digo tengo que ir a trabajar, ese es el día que paro de trabajar, porque, y ya el último año me había sucedido eso. Entonces dije, pues es mejor, además es mejor que te diga la gente por qué te retiraste, que te pregunten cuándo te vas a retirar, ¿no? Pero sí, la extrañé muchísimo, la sigo extrañando, pero no tanto. Ahora me divierto mucho, mi nueva vida que tengo viviendo en España, tengo una pequeña colección de coches clásicos, me divierto haciendo rallies, gentleman rallies, voy a algunos rallies en Europa, hice la Mille Miglia, el Enster Classic, lo hago cada año por 20 años, ¿no? Así que, pues, mi vida es... Pero no me pierdo ninguna carrera, ¿eh? El domingo soy el primero ahí. Aquí en España, en Movistar, hace una retransmisión increíble. He visto la italiana, la Sky inglesa, la francesa, pero como la Movistar, ninguno, ¿eh? Tienen gente muy buena, muy preparada, como Pedro de la Rosa. Y no sabes, es muy divertida, lo veo, en fin. Me sigue gustando, sigue siendo mi pasión, tanto que me encuentro muchas veces
con demasiada pasión y escribo a Jan Todd o Ross Brown o Charles Curry, cosas que no me gusta, que estoy viendo que están pasando en la Fórmula 1. En fin, seguramente que se las mando a oídos que ya no oyen porque tienen un nuevo sistema. En fin, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, pero lo llaman progreso, pero a lo mejor no siempre es progreso. Yo, por otra parte, recordaba yo hace poco a Niki Lauda, recientemente fallecido, y él hablaba de que los pilotos en la actualidad parecían niños con videojuegos porque tenían en los volantes los botones y se la pasaban apretando botones. Aunque suena como muy displicente, suena como algo muy fácil, entendiendo que hay mucha tecnología y mucha habilidad para hacerlo. Pero ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha afectado la tecnología a la competitividad ahora de la Fórmula 1, Joe? Pues sí, la verdad que ha afectado bastante, porque mientras más recursos tienes, más tecnología puedes aplicar a tu coche y hacerlo más rápido, ¿no? Lo que ha hecho Mercedes, lo vemos, como platicábamos antes, ¿no? Han ganado tantas carreras, siguen ganando. Normalmente los equipos, sí, los buenos equipos tienen algunos días donde son los mejores y después vuelven a calar, pero no pasa con Mercedes-Benz porque tienen una estructura tan grande, tan fuerte, un comando del dinero que pueden tener los mejores diseñadores, los mejores ingenieros, el mejor túnel de viento, etcétera, etcétera. Y desde luego que todo eso lo pones en el coche y cambia. Has visto que ahora, este año con el Racing Point, que finalmente copió una Mercedes, pues está dando muy buenos resultados en la pista. Claro que no, ellos son los... el motor Mercedes siempre ha sido el mejor desde el 2014, cuando empezaron con la nueva Hybrid Fórmula. Después se le alcanzó un poco el Renault, que no era tan buen motor, pero tenía un ingeniero que hizo un coche increíble como el Red Bull, que fue Adrian Newey, y entonces la Red Bull ganó 4 campeonatos del mundo con Sebastián Vettel. Así sí, la historia va un poco, y ahora pues tanto la FIA como la FOM están ya cansados de la supremacía de Mercedes, y vamos a ver si las nuevas fórmulas que empiecen en el 2022 va a cambiar esto. Para mí no creo que va a ser suficiente. Además, hablan mucho del budget, del presupuesto, que se tiene que bajar mucho. Pues vamos a ver si funciona bajándolo como lo están haciendo. Pero yo veo que hay muchas cosas que todavía se hacen en la Fórmula 1 y que cuestan una infinidad de dinero, que la gente no se da cuenta, pero si tienes un buen tour en un equipo de Fórmula 1, te das cuenta de las cosas que hacen y lo que cuesta cada cosa de hacer. Ahora, con los aletones de adelante, para darte un ejemplo, los pusieron un poco más simples, pero no son tan simples. Yo veo que tienen muchas alas, una persiana de alas de cada lado, son tan anchos y tan largos que son muy, muy fáciles de tocar con otro coche. Cada piloto rompe 2 o 3 en cada fin de semana. Entonces, y cada uno de esos aletones es un dineral. ¿Por qué no hacerlos como lo teníamos en los años 80? Un aletón sencillo, un ala. Eso no, yo creo que no va a afectar mucho. Lo que queremos es que se pueda sorpasar más fácil. La aerodinámica en el muro, en la nariz del coche es tan complicada, y para mí la aerodinámica del coche pues comienza del principio del coche. Entonces, hacerlos un poco más iguales a todos los coches. Ahora han hecho el aletón un poco más simple, pero ¿qué ha pasado? Que los costales de los coches son tan complicados que parecen árboles de Navidad con tantas cosas y les ponen, y todas esas cosas hacen un poco mejor al coche, más rápido. Pues si les quitas todas esas cosas a todos los coches, pues van a ser un poco más igual,
más fáciles de fabricar. Y más iguales en la pista, ¿no? Pero, creo que... Perdón. Es muy difícil convencer a todos, porque cada cambio en la Fórmula 1 tiene que tener el 100% de compatibilidad de todos los equipos. Y eso, lograrlo, es imposible. Sí, por supuesto. Pero sí, como tú comentas, están trabajando en eso, ojalá lo logren. Creo que en este momento, porque nos vamos a seguir, estoy seguro, mucho tiempo, podemos aquí platicar toda una tarde completa, pero también tenemos algunas preguntas de nuestros amigos aficionados. Quisiera intercalar en este momento una de estas. Dice, uno de nuestros amigos nos dice, respecto a Ayrton, por supuesto, ¿cuál fue la enseñanza más grande que obtuviste al estar junto a Senna? Oh, pues, como te diré, como había dicho antes, todos los que tuvimos el privilegio, la honra, el gusto de haber trabajado con Ayrton, aprendimos mucho, no solo, bueno, no aprendimos en su manera de conducir, pero en su manera como conducía su vida. Si tú abrías, por ejemplo, venía... Antes de las carreras venía a la oficina, se sentaba enfrente de mi escritorio, empezábamos a hablar, abría su escritorio, dice, esto es lo que vamos a hacer, perdón, abría su briefcase, su portafolio. Y ahí estaba todo en regla, no tienes idea. Por ejemplo, tenía sobres con French francs, Italian lire, English pounds, Hungarian florins, ¿me entiendes? Dinero, todo, los boletos, el pasaporte, todo estaba en una manera tan arreglada que no te puedes imaginar. Le gustaba ser muy, muy, pues muy efectivo en todo lo que hacía. Era un tipo muy, muy diferente, como te diré. En la manera como conducía su vida, que, como digo, todos hemos aprendido mucho de él. También era un tipo muy ligado a su ciudad, a su país. Era muy nacionalista, le encantaba todo lo brasileño, ayudaba mucho a sus hijos. Era una plática que tenía yo con él bastante seguido en las cosas que él planeaba hacer. Y muchas veces la gente me dice, pues, ¿qué hubiera pasado? Ayrton Senna sería 50 años ahora, ya no estaría corriendo. ¿Qué hubiera hecho? Yo siempre digo, tal vez me hubiera gustado, yo creo que él hubiera tomado a Bruno Senna como su hijo, lo hubiera ayudado en las carreras, y tal vez Bruno hubiera sido otro campeón mundial si no hubiera perdido tantos años. Y la otra cosa que y cuando llegaré ya a tener 50, 55 años, yo lo vería como presidente de Brasil. Y no porque era un grande politiciano, político, no, pero no hubiera podido aguantar su pueblo. Todos los brasileños lo hubieran querido, lo hubieran empujado a que fuera presidente de la República. Porque era un tipo que, pues, le encantaba Brasil, le encantaba su gente y los quería ayudar. Y seguramente que Brasil hubiera sido un mejor país si él no hubiera muerto. Por supuesto. Yo... Oye, perdón, sí. Javier, yo me voy te voy a hacer una pregunta, Joe. A lo mejor me estoy yendo un poquito lejos, pero Alan Prost, porque además eso lo escribiste en el libro tan interesante que pues todos los aficionados debemos tener, yo lo tengo, por supuesto. Alan Prost buscó que te fueras con él a Ferrari cuando él dejó la escudería para irse al Caballino Rampante. ¿Tú crees que esa petición llevaba jiribilla, una doble intención? Número uno, asegurar tu compañía y tu profesionalismo. Y por otro lado, dejar a Senna sin su Joe Ramírez.
Pues gracias a ti o a quien hizo la pregunta, pero no sé, tal vez había algo, no sé, parecido, ¿no? Porque, a Dios gracias, me llevaba muy bien con los dos. Ellos tenían el ritmo, nunca tuve yo, me fui con uno o con el otro, hacía lo mejor para que los dos tuvieran lo mismo, que no se quejaran, pero nunca tomé parte. Y entonces, no sé, sí, era bien querido por Senna y bien querido por Prost. Prost me dijo, vente a Ferrari, no sabes lo que tienen aquí. Si tú vienes aquí y ves lo que aquí tienen, el wind tunnel, la sala de prueba, el circuito. No, es que Ferrari no puede perder un gran premio. Tienen aquí, es un paraíso, un monumento. Tienes que venir con nosotros. Y sí, me llamaba, en facto, fui dos veces, viajé ayer en fines de semana. Tuve una entrevista, me enseñaron el apartamento que tenían para mí, etcétera, etcétera. Se estaban doblando a la mitad por ayudar, por tenerme, ¿no? Y pues sí, me sentí muy alejado porque me recordaba que cuando empecé a ser, como te diré, el gofer de la escudería Ferrari en el 62, que les pedía por una chamba y no me la podían dar, y ahora pues estaba en una situación de que o la quería o que no la quería, o que me daban más dinero para que la tomara, en fin. Y cuando regresé a casa el domingo y el lunes en la mañana voy a la fábrica y Ron Dennis me llama, ¿puedes venir a mi despacho? Y fui a la oficina de Ron y me dice, ¿qué hacías en Módena, en Maranello, el fin de semana? ¡Wow! Yo me debo de haber puesto rojo o blanco, no sé. Digo, pues, ¿cómo supo? Digo, pero ¿cómo supiste? Si dice, pues, es mi negocio, es mi trabajo saber cómo y dónde estabas. Pero sí, fue muy legal. Ron me dice, mira, si Ferrari te llama, Ferrari es el nombre más grande, la industria más grande en el automovilismo en el mundo, y si alguien te llama, pues tienes que ir a ver lo que te ofrece. Y dices, solo te digo que antes de firmar en el papel, me des un chance. Y así fue, digo, no te puedo decirte lo que me están ofreciendo, porque sé que es mucho más de lo que estoy ganando aquí, mucho más de lo que otras gentes o ingenieros o diseñadores están ganando en McLaren, y no sería justo, pero debo pensarlo porque es Ferrari, ¿no? Y entonces me convenció, pero de una manera muy, muy diferente. Me dice, mira, si yo tomo tu brazo y te saco la sangre aquí, y verás que es sangre roja y blanca McLaren, no es roja solo Ferrari, es blanco y rojo de McLaren, ¿me entiendes? Y me convenció por cosas, y después, sí, claro, el sueldo me subió, pues que para mí lo vi que siempre fue un poco, no ganaba tanto como yo lo creía que me merecía por muchas de las cosas que hice con McLaren y patrocinadores que llevé a McLaren. Pero, en fin, Ron siempre fue muy muy honesto, muy legal, y lo que él me dijo, no, pero ahora sí vamos a tener que hacer un contrato, porque nunca tuve contrato. Le digo, no, el contrato no vale el papel donde lo escribes, porque cuando no, si no te gusto, si no estoy haciendo bien, me dices que me vaya. Si yo no estoy contento, pues me voy, es mejor así. No, ahora tenemos que hacer un contrato. Entonces hicimos un contrato, pero un contrato que fue bastante bueno. En fin. Ese fue mi, como te digo, un poco el final de esa discusión. Qué buena anécdota, yo, sí, claro. Oye, yo otra pregunta que nos hace llegar nuestros amigos que son seguidores del Virtual GP mexicano y por supuesto tuyos, te preguntan cómo descubriste tu pasión por la Fórmula 1, y yo la complementaría diciéndote en qué momento la descubriste, yo.
Bueno, pues no me acuerdo si tenía yo 4 o 5 años, pero me acuerdo, desde me acuerdo que estar en este mundo, tenía la pasión de los coches. Yo siempre jugué con coches cuando era pequeño y un poco más mayor, empecé a correr go-karts, que fue donde conocí a Ricardo y a Pedro Rodríguez. Y debo decir que una de mis ambiciones fue llegar a ser corredor, que no lo pude llegar, pero en fin. Y cuando Ricardo tuvo el contrato con Ferrari de correr en Fórmula 1 en el 62, yo le dije a Ricardo, bueno, yo voy a Italia, te acompaño ahí en alguna carrera y tú me presentas con las gentes de Ferrari, ¿no? Ya después es solo, es por mi cuenta si consigo algo o no. Y así fue como lo hicimos. Yo me fui de aventón, como pude, a Europa y ahí llegué a la Targa Florio, que era la primera carrera donde participaba Ricardo en el 62. Y él me introdujo con Mauro Forghieri, que era su primer año con la escudería Ferrari, y el comendador Dragoni, que también era su primer año después de que mucha gente dejó a Ferrari en el 61 por un pleito, ¿no? Y así fue como empecé, el gofer de Ferrari, gofer this, gofer that, y pero estaba en lo que yo quería hacer, mi pasión, etcétera. Y un poco más adelante, cuando después de ahí fui con Maserati, Lamborghini, ahí tuve la oportunidad de correr y me dieron, empezamos a hacer hill climbs y tuve la oportunidad de hacer algunas pruebas, tuve algunos accidentes, pero no, lo hice bastante bien, ¿no? Excepto de que los otros con los que competí eran todos italianos, tenían un patrocinio italiano, y a mí no me tocó, así es que pues ya, como te diré, lo dejé. Después dije, es difícil, no tenía la lana, no tenía el empuje, seguí trabajando en las carreras, en la Fórmula, no, bueno, empecé en Fórmula 1, después fui en coches sport, etcétera, pero seguí trabajando en la carrera, que también me fascinaba mucho, pero debo decir que si tengo algún reprimante, no sé cómo decirlo. Si hay alguna cosa que... ¿Perdón? ¿Arrepentimiento? Si tengo algún arrepentimiento, es de que no luché bastante por llegar a correr automóviles como lo hizo Adrián Fernández, que siempre lo tendré como un gran ejemplo. Adrián, que luchó porque quería correr automóviles, yo quería ser envuelto en la Fórmula 1 y correr automóviles también, y no logré correr en automóviles, pero logré una buena carrera dentro de la Fórmula 1 y del deporte que siempre me ha apasionado, ¿no? Mencionas, Joe, es un punto quizá un poquito complicado, seguramente para ti como lo es para nosotros, pero tú lo viviste muy, muy, muy de cerca. Mencionaste a Ricardo. Siento que has tenido principalmente una pérdida de 4 pilotos muy, muy, muy cercanos a ti. Ricardo, Pedro, François y Ayrton, porque François Hébert quizá no sea muy conocido, pero también... con el tema de tu involucramiento con Tyrrell, Jackie Stewart, tú estabas ahí muy, muy cerca, ¿no? Igual que con Pedro, Ricardo y definitivamente con Ayrton. ¿Alguna de sus los accidentes mortales de ellos, desde luego el que se hayan adelantado en el camino, te hizo pensar algún día en dejar todo de lado? Pues sí, efectivamente, el más fuerte, naturalmente, que fue Ricardo, porque Ricardo era como un hermano para mí, no tienes idea lo que él siempre me ayudó, y fue pues el primero con los que estuve yo envuelto que se nos fue. Y sí, estuve perdidísimo, casi enfermo, y sí, pensé muy... muy de serio regresar a México y olvidarme de las carreras, porque no vale la pena pues enrollarte, o no sé cuál es la palabra, es mucho con amigos
que son pilotos y que en un momento los ves y al otro momento ya no están. Pero no solo los cuatro que mencionas, también fue Elio De Angelis, también fue Robert McLean. Había muchos pilotos con los que he estado envueltos que se nos van, ¿no? Josh Siffert. El único consuelo yo creo que tienes es que se fueron haciendo lo que ellos querían hacer, viviendo el dream que tenían, el sueño de hacer lo que estaban haciendo y la mayoría de ellos pues hacerlo bien. Así que, ¿por qué no? Pues ahora nos hemos acostumbrado a celebrar sus vidas, celebrar lo que habían hecho en lugar de llorar por su pérdida, porque al fin de cuentas, como digo antes, se fueron haciendo lo que como Ayrton Senna, se fue ganando. Pues qué interesante respuesta y también la pregunta, Marco, y pues la verdad que podríamos seguirnos horas platicando con Joab Ramírez, es una delicia haberlo hecho. ¿Algún comentario final, Marco, antes de darle las gracias a Joe? Sí, mira, bueno, pues recordar que hace, lo comentaba hace un momento, valoro muchísimo su amistad, sé que me considera también su amigo, pero una amistad que se fue solidificando con una anécdota muy especial. Yo fui un día al Gran Premio de Canadá, allá en el circuito Gilles Villeneuve, y yo tenía necesidad de mandarle un volante a su hermano, y no sabía cómo hacerle. En esa época era un poquito complicado mandar cosas, no era como ahora, ¿no?, que mandas por mensajería y no hay ningún problema. Entonces le dije yo con mucho gusto le llevo el volante a tu hermano, y pues lo primero fue que dijo, puso cara de, ay, le llegará el volante a manos de mi hermano. Le dije, puedes tener confianza en mí, y confió en mí, y entonces pues me traje el volante, lo entregué. Ese día recuerdo con mucho cariño, me abrió la puerta a su mami con esa sonrisa tan linda que tenía. Me conocía porque narraba yo los grandes premios de Fórmula 1, y entonces se lo entregué, y ya la siguiente vez que me tocó ver a Joe, yo estaba muy agradecido, y empezamos una relación que ha sido, la verdad, muy bonita para mí. Es un orgullo, valoro, repito, muchísimo su amistad, y Joe, pues cada vez que tengo oportunidad de estar contigo, lo recuerdo, siempre me acuerdo de ti, y por supuesto, eres un ícono para nosotros, los aficionados mexicanos, que tenemos la gran fortuna de tener. Ajá, Marco, muchísimas gracias por tus palabras, Marquito. Muchas gracias. Y qué bueno que llegó ese volante. Qué bueno que podemos confiar en Marco Tlama para encargarle cosas. Pues ha sido un lujo, de verdad, Joe Ramírez, un auténtico lujo haber platicado contigo, y ojalá que también lo hayan disfrutado tanto nuestros amigos en este día en el que estaríamos celebrando el Gran Premio de la Ciudad de México en este Virtual GP de México. Muchas gracias por tu tiempo, Joe. De verdad, lo valoramos muchísimo. Y estaremos al pendiente, por supuesto. Nos vemos el próximo año, Dios mediante. Gracias. Gracias a ustedes por haberme tenido en el Virtual Gran Premio de México, pero sin duda que nos veremos ahí el próximo año. Muchas gracias. Marco, un abrazo fuerte. Un gusto. Digan, Marco. Gracias, Javier, como siempre, un placer. Marco Tolamo, servidor Javier Trejo Garay. Gracias, nos vemos el próximo año en el Gran Premio de la Ciudad de México.